El noticiero 7 días en el mundo está aquí, en este impresionante marco, un espectáculo fuera de serie. Fueron 9 horas o más de música que vivimos, que disfrutamos en paz y en armonía. Fue una noche de confraternidad, de modas raras, de gente de todas las clases y desde luego de mucha música. Entre los grupos más aplaudidos de los 10 que se presentaron estuvieron los colombianos, Compañía Ilimitada, el primero de ellos como grupo que abrió el concierto. Y mientras en el escenario los grupos entretenían al público, se sorprendían de ver el civismo del mismo, que se manifestó desde el acceso mismo, donde las colas fueron ordenadas. Y adentro había tiempo para todo, hasta para el amor. El concierto más grande de rock latino realizado hasta ahora en nuestro continente, con más de 60.000 personas que estuvieron allí anoche, mostró a gente de todas las edades, dispuestos no solamente a decirle no a la droga, sino también no a la violencia. Yo creo que la juventud está demostrando lo que es la juventud en Bogotá, que quiere su ciudad y que también quiere que le dé algo. Yo creo que como alcalde pues le hemos podido dar algo, que también en la celebración de los 450 años es darle un homenaje también a la juventud de Bogotá y a la juventud de Colombia. Y entre el público se mezclaron altas personalidades del gobierno que también quisieron asistir a este magno evento. No, en realidad yo creo que esta es la nueva música de la que disfrutan las gentes jóvenes de Colombia y la de todos los países del mundo. Bienvenido a este concierto organizado por la Alcaldía de Bogotá. Los 50 o 60 millones de pesos recaudados serán dedicados para combatir la drogadicción en Bogotá. Pero el éxito del concierto de conciertos, Bogotá en Armonía, fue tan rotundo que de hecho se habla de un acontecimiento similar el año entrante. Ya precisamente con los mismos patrocinadores estamos de hablando, con los cantantes lo hablamos, de hacer esto cada año. Y así fue la fiesta de anoche, con los grupos colombianos como grandes triunfadores. En el estadio Nemesio Camacho, El Campín, Manolo Belón, 7 días en el mundo.